Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y quería hacer una breve introducción para este video contándoles un poco de qué se trata. Bueno, este es un video, un extracto, un fragmento de lo que fue la charla que salió espontáneamente en Salta. Como muchos de ustedes sabrán, lo anuncié por el canal, había ido a dar una conferencia, Introducción a la Práctica Psicoanalítica, que lo vengo haciendo en Rosario, en Córdoba, la hice en Jujuy, y como estaba parando en Salta, en la casa de un amigo, gente de Salta que no sabía que yo estaba en Salta me preguntó: ya que vas a Jujuy, ¿por qué no pasas por Salta? Y yo les dije: bueno, mirá, yo voy a estar en Salta, podemos juntarnos, yo no tengo ganas de organizar una conferencia, iba medio de vacaciones a tomarme unos días de vacaciones, estar con mi amigo y relajar un poco, pero como mucha gente me escribió, yo le dije: bueno, mirá, a mí me copa la idea de juntarnos. La gente que caiga, en donde sea, puede ser una plaza, en cualquier lado, y lo hacemos. Y lo que terminó pasando es que salí a comer algo con mi amigo y otro amigo que me había acompañado, Fisuras, saludo para vos. Y el lugar donde fuimos a comer, ahí en el centro de Salta, los mozos eran estudiantes de psicología, me reconocieron, nos estuvimos charlando, les avisé que quería hacer esa juntada y me dijeron: ¿por qué no la hacemos acá, en este bar cultural, La Musa? Muchas gracias para ustedes. Que además, justo eran, creo que, los hijos de la dueña del lugar, así que salió todo bien. Y dije: bueno, de una lo organizamos, y medio que en 2 días salió una juntada ahí con la gente de Cayo, que por suerte fueron varios. Les agradezco a todos los que vinieron. Y bueno, salió como una charla espontánea donde mi idea era juntarme a charlar con la gente y que surja lo que surja. Yo empecé con un puntapié inicial hablando de ciertas cosas y las preguntas de las personas me fueron llevando a hablar de lo que sea que yo registraba que a la gente le interesaba escuchar y que yo tenía algo para decir, obviamente, ¿no? Entonces este es un fragmento de eso, donde solo tomé el audio, y el video es el audio más una foto de cómo era más o menos parte de lo que estaba pasando, para acompañar el audio. Traté de subirle el volumen y recortar ciertas frecuencias para que se entiendan las preguntas de las personas también. Y básicamente este fragmento, que me pareció copado subir, habla de la transferencia, de mi posición como analista, cómo me gusta posicionarme, qué lugar tienen las ausencias dentro de un análisis, el valor simbólico que tienen todos los actos en la vida para mí, pero bueno, desde la lectura que uno le puede dar como analista, y además, digamos, hablar de todo esto de transferencia, pasamos por el tema del amor y relaciones brevemente, cómo se leen las ausencias dentro del análisis, el valor simbólico de las distintas cosas que van pasando, y además se dio la casualidad de que pude ejemplificar un poco de lo que yo estaba diciendo con un caso que surgió ahí espontáneamente y que semi pudimos hacer una muy superficial interpretación de algo de lo que estaba pasando, que un poco demostraba el punto que yo estaba tratando de marcar, que, digamos, tiene que ver un poco de cómo me guío para leer las cosas en el análisis. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con el fragmento de la conferencia. Yo, cuando me pongo de analista, siempre tengo en la cabeza de que mi función es poder ser ese gran otro que puede admitir, que puede escuchar ese mensaje que está censurado. Entonces, eso yo siempre lo tengo en la cabeza, como decir: bueno, este sujeto está tratando de comunicar algo que no está pudiendo ser escuchado en otros lugares. Yo quiero ser el que pueda escuchar eso, el que pueda darle lugar. Y es una linda posición porque es como, a mí por lo menos, me impacta como desde un lugar como receptivo. ¿Viste? Como que no estoy como tratando de darle la verdad al otro y qué sé yo, sino que estoy como tratando de recibir qué es lo que va a decir la persona. No es que no hable, yo hablo, pero es como una posición subjetiva donde estoy como tratando de escuchar eso, ¿no? Porque yo sé que lo más importante que lo que yo le pueda decir es que lo que él tiene para decir se ponga en juego en el espacio. ¿Entendés? Entonces, hay veces que no se entiende demasiado, que no, el factor terapéutico pasa más allá de lo que yo le pueda decir a la persona, sino
que la persona empiece a nombrar eso que no está nombrado en el espacio. Y eso es terapéutico, en sí mismo. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Dónde está la transferencia para que la persona pueda expresar lo que es? Es una buena pregunta. Mira, yo lo pienso así. La transferencia se da por un montón de factores y hay distintos tipos de transferencia también. Pero digamos, este factor de poder escuchar algo de lo que está reprimido para mí es el factor como motor de la transferencia. Cuando la persona inconscientemente se siente escuchada a un nivel, se genera esa transferencia. Por ejemplo, esto no solo sucede en el análisis. Yo estuve pensando hace un tiempo que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en general pasa que, no en todas, ¿no? Pero en muchas relaciones de pareja suele pasar que la persona o las personas se conocen y algo de ese vínculo empieza a dar lugar a una verdad que no se estaba pudiendo poner en juego en otro lugar. Y eso genera como una estrechez muy grande entre esas personas y se empieza como, vieron que las relaciones de pareja cambian la identidad en general. Uno entra de una forma y sale de otra forma, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la naturaleza del individuo, de que nosotros nos constituimos siempre en el diálogo con un gran otro, ¿no? Como en esto, o ponerle otro símbolo, otro grafo lacaniano, es este, por ejemplo. ¿Ubican? ¿No? Siempre el otro es el que empieza como a reconocer, a admitir un poco lo que viene del sujeto y darle lugar, y así se va constituyendo la identidad. Y en muchos casos me parece que los enamoramientos se dan a raíz de algo que se pone en juego ahí, que no se pone en juego en otros vínculos, ¿sí? Sin saberlo las personas, como que le empiezan, es muy frecuente en los análisis que, sobre todo como enamoramientos de personas que no tendrían que enamorarse, como que le gusta una persona que no es la que tendría que gustarle, según el mandato familiar, suponete, o lo que sea, todos se ríen, es increíble, porque se ve que todos se relacionan con eso. Pero sí. Entonces, evidentemente, algo similar yo siento que pasa en los análisis cuando andan bien y que eso genera el enamoramiento transferencial también. Yo siento que esa verdad que se pone en juego no puede ponerse en juego en un vínculo que no sea de amor. ¿Puede pasar, pregunta así, que no se establezca en este rapport, así se llama, con el analista? Sí, ¿Puede pasar? re puede pasar. ¿Rechazo? Y sí. Sí, o sea. Repetición, lo mismo es una repetición a algo. Es inconsciente también el rechazo al analista, ¿o no? Pero vos decís como que el rechazo es parte del análisis. Es una buena pregunta. O sea, puede haber como, no sé, rechazo o una cuestión así como medio negativa, viste, como de transferencia negativa o qué sé yo, en el análisis, pero es parte de la transferencia. Pero también puede pasar que no se establezca la transferencia. Y eso pasa más allá, digamos, influye mucho la capacidad que tiene el analista de poder escuchar, pero también hay otros factores que entran en juego, que es tipo, no sé, edad, apariencia, nombre, sexo, o sea, cosas que ya uno no controla. No, no es cualquiera a quien uno elige analista y uno no sabe bien por qué en realidad.
referencia, lograr, digamos, el vínculo. Así sea negativa, digamos. Sea negativa. Sí, y cuando empezaste a hablar me hiciste acordar de otra cosa que vengo pensando, que es que no solo el hecho de ir a... de elegir ir a un análisis, digamos, tiene que ver con la con algo que se pone en juego. Igual esto no sé si yo llamaría transferencia, pero bueno, lo menciono, no sé si tiene que ver con la transferencia, pero me parece que está copado, que es que algunos pacientes, por ejemplo, a veces me dicen, che, tengo ganas de hacer una interconsulta con un psiquiatra, ¿qué pensás? Y yo no soy el más fan de los psiquiatras, pero tampoco pienso que no sirven para nada ni nada por el estilo. Y lo que descubrí además en los análisis que es que más allá de la terapia psiquiátrica o cualquier cosa que vayan a hacer, no sé, flores de Bach, no sé, lo que sea, lo que quieran hacer, digamos, constelaciones, sí, digamos, más allá de eso, muchas veces, y te diría, hipótesis mía, digamos, pero para pensarlo, muchas veces entra más en juego. ¿Qué lugar ocupa eso para la persona? ¿Qué lugar ocupa ir al psiquiatra para una persona? ¿Qué lugar ocupa para una persona estar medicado? ¿Qué lugar ocupa para una persona pedir ayuda a un psiquiatra? ¿Viste? Como más allá del efecto químico que tiene la terapia psiquiátrica, a veces es muy terapéutico, digamos, es una parte interesante del movimiento subjetivo de la persona, el hecho de que, capaz, suponete inventando, una persona siempre fue, por ejemplo, un caso de un paciente mío, siempre fue como la persona fuerte que va para adelante, que qué sé yo, que se banca a todas, ir al psiquiatra es caer de esa posición. Entonces, fíjense cómo, qué importante es, si yo le hubiese dicho, no vayas al psiquiatra, quizás estaba como bloqueando un movimiento subjetivo que en realidad es positivo. Creo que muchas veces la gente que se resiste a ir a terapia, o sea, no solo la psiquiátrica, también la psicológica, como que les toca un poco el narcisismo de decir, de creer que están sanos, de que están bien, de que no necesitan ayuda, o incluso en la psiquiatría, si te mandan, no es ya porque estás loco, necesitas medicación, como que hay mucho miedo al no estar sano, digamos, ¿hasta qué punto alguien está sano acá, digamos? Sí, o sea, nadie está sano, digamos. Pero es una idea como instaurada en la gente de que no, yo estoy bien, no necesito terapia. Entonces, justo acá en Salta se ve bastante. Ah, sí, eso es así. Mira, sí. Bueno, justamente venía. Con los psiquiatras, más que con los psicólogos. Mira, justo venía hablando con Felipe. ¿Por qué el psicoanálisis se usa mucho en Argentina y no en otros lugares del mundo, no? Y bueno, yo conozco Buenos Aires y en Buenos Aires se reusa. Acá me dicen que hay como más resistencia. Y es interesante, ¿viste? Le decía, por ejemplo, que en Europa no hay cultura de ir al psicólogo. Si vas al psicólogo es porque tenés muchos problemas, ¿viste? Como la gente lo oculta, es como una vergüenza ir al psicólogo. Es como, uy, ¿qué te pasó? ¿Entendés? Si voy al psicólogo dicen, ¿por qué? Claro, exacto. Bueno, mis primos que viven allá me dicen lo mismo. Me dicen que la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué vas? ¿Viste? Preocupada. En cambio, capaz en Buenos Aires, decís, empecé análisis, te dicen, buenísimo, chabón, ¿entendés? Es otra cultura. Eso me parece que es bueno. ¿Dónde estamos, más o menos? Ah, el lugar que puedes tener, ir a un psiquiatra o ir a cualquier otro lugar, ¿viste? Como a veces uno, como está metido en el ámbito, como que dice, bueno... Es más, todo tiene un valor simbólico. No sé si me siguen, o sea, lo que estaba diciendo es como, ¿qué significa para la persona ir a un psiquiatra? ¿Qué significa para la persona hacer tal actividad? ¿Viste? Va más allá de lo que esa actividad es. Es, ¿qué identidad, según la historia de esta persona,
es el tipo de persona que haría esto. ¿Me seguiste más o menos? Por ejemplo, en el caso que yo daba, la identidad del fuerte no iría a un psiquiatra. Entonces, ir al psiquiatra, capaz el efecto químico, no sé, hará bien, mal, no importa. Pero hay que leer si es un cambio de posición subjetiva con respecto a esa identidad. Entonces es más importante a veces que el otro, ¿viste? Entonces nos manejamos en un mundo donde, desde el psicoanálisis, donde todo tiene un valor simbólico. Yo estaba pensando esto de del lugar que tendría que ocupar la persona dentro de, no sé si va a un psiquiatra, un psicólogo, más del lado de la necesidad, digamos, que muchas veces uno cae de un psicólogo, un psiquiatra, pero no porque sepa, sino porque te recomendaron. Básicamente ya sos par de, o sea, decís, bueno, estoy viendo psicólogo, ya está todo bien. Pero quizás un poco más importante el hecho de la necesidad y la necesidad misma del sujeto. Que no sea por recomendación, sino que necesite, digamos. Sí, sin duda. Y hay muchas formas de ir también, ¿viste? Por ejemplo, tengo un paciente que viene a análisis hace un año, más o menos, y él empezó, y ponerle al mes, me dijo si podía venir dos veces por semana. Entonces empezó a venir dos veces por semana. Y hace poco, creo que en la última sesión antes de venirme para acá, vino y como que se dio cuenta él, mediante el trabajo que venimos haciendo, pero algo que ya había aparecido, ¿viste? Pero como que hubo una revelación para él de que muchas veces venía a análisis por culpa, porque su viejo, no sé, siempre decía, por ejemplo, con el caso del alcohólico, dice, vos podés ser alcohólico, pero tenés que estar haciendo algo para solucionarlo. Si no estás haciendo nada para solucionarlo, entonces, no sé cómo. Eso queda al lado del mal, ¿no? Como si tenés un problema, tenés que hacer lo que tenés que hacer para solucionarlo. Y se dio cuenta de que él muchas veces venía a análisis como diciendo, yo tengo un problema y tengo que hacer lo que tengo que hacer para solucionarlo. Entonces casi que a veces venía a análisis para cumplir con lo que el padre había dicho. Si vamos al hecho de hablar de síntomas, por ejemplo, esto sabemos que es placentero, displacentero a la vez, pero al que lo tiene que aquejar para concurrir es al que lo padece. Exacto, y él tiene un buen análisis. No es que esto que estoy diciendo hace que todo lo que pasó en el análisis no. Al contrario, o sea, hubo un montón de cosas re grosas, y de hecho, gracias a todo ese trabajo es que llegó a este cambio, que es como apropiarse del análisis. Ahora cuando vaya al análisis, según porque él estaba diciendo, por ejemplo, porque hay veces capaz es mejor que no venga, y yo le digo, obvio que es mejor que no vengas. Que no venga análisis cuando no tiene ganas de venir, quizás es más genuino y más apropiarse, usar el espacio, que venir para cumplir la demanda paterna, ¿sí? Entonces, puede estar usando el análisis faltando. Por eso se cobra. ¿Sí? Por eso yo no estoy de acuerdo cuando los analistas juzgan las faltas como resistencia al análisis. Puede serlo, pero te diría que más que eso, la mayoría de las veces son movimientos subjetivos de la persona. Sobre todo cuando la persona, no sé, se olvida. Y después te llama angustiada y te dice, perdón, no quise faltar. Transferencialmente, ¿a quién le está faltando? Le está fallando. Está fallando a la demanda de tener que estar en el lugar donde tenía que estar. Fue un lapsus, suponete, se olvidó, ¿viste? Y hay angustia ante ese olvido, ante esa falla. Si lo tomamos en cuenta de lo que estábamos hablando al principio, ¿cuál es la posición subjetiva si hay como resistencia frente a eso que pasó? O sea, si la persona se olvida de venir a análisis y se angustia por no venir a análisis, faltó al análisis,
como una defensa? ¿O la falta de análisis lo dividió subjetivamente? El deseo. El deseo. De lejos. Ahí está. Sí, yo pensaría que tiene que ver con el deseo genuino del sujeto en esos casos. Hay que leer el caso por caso. Como les digo, si aparece la resistencia a faltar o angustia o como que no quería hacerlo, es muy probable que esa falla haya venido como un movimiento del inconsciente, más que defensivo contra el inconsciente. ¿Puede ser que también tenga que ver con el momento de la terapia? Porque depende del día que falte. Obvio, obvio. Se me ocurre que, por ejemplo, una persona es una fecha importante y por eso también se olvida de faltar o también por el tema que sabe que tiene que ir a tocar a terapia, no sé. Se me ocurre porque me pasó, de hecho, o sea, y después lo vi. ¿Qué te pasó? sí, por ahí me dan ganas de faltar. Por ejemplo, yo tenía todo un tema con mi cumpleaños que me generaba mucha angustia y justo la sesión que me tocaba era de mi cumpleaños. Y también tuve mucha resistencia con el deseo. Y yo creo que fue más por el tema que yo sabía que iba a ir a tocar que por el deseo de terapia, porque realmente yo estaba comprometida con la terapia. Y te hago una pregunta, ¿faltaste? Al final cambié de día. Cambiaste de día. ¿Y te angustió cambiar de día? Me angustié ese día, pero me alivió el día de mi cumpleaños, porque fui justo el día antes. No sé si entendí bien, pero vieron cómo, suponete, había como angustia frente a tocar el tema de cumpleaños y al cambiarlo aparece el alivio. O sea, uno podría decir es defensivo. ¿Sí? No quería tocar el tema de cumpleaños. En cambio, si se olvida o si llega, muchas veces pasa que los pacientes llegan tarde y dicen, perdón, no, a mí no me importa, o sea, a mí me... Yo la cobro entera la sesión, no la cobro, ¿entendés? Entonces, esa angustia frente al fallar, al llegar tarde, al faltar el respeto, para mí es más genuino, es más del inconsciente. Me guío por eso, por la posición del sujeto frente a lo que está pasando. Ella no se angustió por cambiar el... se alivió. Y de hecho vieron que tuvo un lapsus. Se olvidó de faltar. O sea, no tendría que haber faltado. No era para que me pongan. Bueno, ¿qué querés? Ahí estoy. No, quería preguntarte otra cosa yo. Por favor. Que a mí me pasa en terapia y que por ahí me hace preguntas de mi psicóloga que a mí me generan un vacío. Que yo entro en un estado así donde... No sé dónde responder, desde dónde responder, ni qué responder, y mi cabeza queda en blanco, totalmente. Por ahí estoy hablando muy acelerado de algo, y me preguntas por qué. Yo me quedo como, no sé, yo realmente no sé. ¿Querés que te usemos como ejemplo o no te usamos como ejemplo? ¿Sí? Contame de qué preguntas. Ok, contame un poco más de la situación. A mí yo tengo todo un problema con el hecho de estar de novia. Yo le tengo mucho miedo al compromiso porque es una situación, bueno. Y yo hablando de eso, me pregunta, ¿a qué le tenés miedo? Y cuando me lo preguntó yo me quedo como, realmente no lo sé, no sé. O sea, claramente hay una resistencia también, pero me angustia también eso de no poder responderme. O sea, no encuentro... ¿Y lo que te angustia qué es exactamente? El no encontrar respuesta a eso. Es como que no entender ni por qué me pasa eso, ni por qué tengo esos sentimientos respecto a eso. No tengo ni idea, digamos, qué sucede en tu caso, ¿no? Porque habría que... Sí, en otro ámbito y quizás, viste, no sé, habría... Capaz no bastaría con una sesión tampoco, viste, para resolverlo seguramente. Pero eso... Me pregunto si es
la angustia a no poder responder lo que te preguntan, la angustia... o sea, no poder responder a tu analista, suponete, la angustia a no saber vos, la angustia... No, a mí no me interesa no responderle a ella, no. Es más conmigo. Es más de yo no entender qué está pasando ahí y no querer resistirme, pero a la vez como ese conflicto conmigo misma de no tener de dónde responderme tampoco. ¿Puede estar relacionado con esto de lo real o de lo que no está, no se puede tramitar o no se puede simbolizar y que eso te genera angustia? El hecho de no poder poner en palabras algo que te pasa o... Sí. O sea, yo también pensé eso de que quizás no lo puede poner en palabras porque justamente de eso se trata un poco la represión, ¿viste? Pero el tema de la angustia, ¿viste? A ver, yo... No, no vamos a ver qué es lo que pasa acá, pero yo les digo qué es lo que yo haría si fuese su analista. Intentaría investigar dentro de lo posible, digamos, porque a veces está bloqueado, aparece un blanco y nada, hay que pasar a otra cosa y en otro momento se volverá. Pero si pudiese preguntar, trataría de precisar más cuál es el punto de angustia. ¿Qué te angustia de no saber qué te pasa? ¿Por qué te angustia no saber qué pasa? ¿Viste? Y de esa forma, siguiendo la señal de la angustia, siguiendo ese punto, porque uno puede hacer miles de interpretaciones, porque como decís, es tipo, puede ser por esto, puede ser por lo otro, puede ser por lo otro. Si uno logra ubicar cuál es el punto de angustia, no digo que sabes exactamente qué es lo que pasa, pero tenés una mucho mejor idea y por lo menos tenés una puntita de por dónde empezar a tirar del hilo.